las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Gracias, queridos compatriotas, por sumarse a esta transmisión de su noticiero Voces acá en su plataforma Voces en Libertad. Les saluda Ana Laura Sequeira y en el transcurso de los próximos minutos les estaremos mostrando los acontecimientos más destacados en nuestro país. Recuerde que esta plataforma es posible gracias a la colaboración de más de 70 periodistas nicaragüenses en países como Costa Rica, España, Estados Unidos y, por supuesto, Nicaragua, donde valientemente continúan ejerciendo periodismo independiente para mantenerle a usted que nos está sintonizando bien informado. Iniciamos con nuestras informaciones. Familiares del preso político Edi Montes denunciaron este viernes ante la Fiscalía al director general del Sistema Penitenciario Nacional, Julio Guillermo Orozco, y al director del Centro Penitenciario de Tipitapa, Darling Morales Duarte, entre otros funcionarios, por el delito de asesinato agravado en contra del preso político Edi Montes, asesinado a manos de un custodio. Edi Jafet Montes, hija de la víctima, aseguró que el gobierno está comprando tiempo, demorando las investigaciones en el caso de su padre. Escuchemos a continuación sus declaraciones en el siguiente material de nuestros colegas del programa Café con Voz. Otra vez, como el otro día, no nos dieron un tiempo determinado y no íbamos a ir sin darle un teléfono. Y es lo mismo, el mismo problema que hemos tenido en el comienzo. Entonces nosotros queremos una respuesta. Y si como la policía no contestó, lo estamos trayendo aquí, hacerle el trabajo más fácil a ellos. Yo estoy esperando una respuesta del gobierno. ¿Piden ustedes que se clarezca el caso de este asesinato? Estamos pidiendo que nos dé justicia. Estamos buscando justicia, es lo que estamos haciendo aquí, porque acuérdese que nosotros tenemos derecho aquí en Nicaragua y parece que el gobierno no se está haciendo responsable de aplicar esos derechos que tenemos. Y solo estamos aquí a buscar justicia. ¿Aún no tienen autopsia ustedes? Ahorita no. ¿Pedirías a tu gobierno en Estados Unidos que interceda por ustedes para que a través de la embajada solicite o obligue al gobierno a dar respuesta? Sí, la embajada ya sabe y está poniendo presión del gobierno, y ahorita yo creo que el gobierno está buscando está comprando tiempo. Pero sí, la embajada sabe muy bien y está poniendo la presión. Ellos tienen sus abogados también que están poniendo la presión con el gobierno. En la denuncia, ¿a quiénes implica y a quién directamente contra quién es, doctora? Bueno, nosotros estamos denunciando aquí a Julio Guillermo Orozco como director general del Sistema Penitenciario Nacional, a Darling Morales Duarte, que es el director meramente del Centro Penitenciario de Tipitapa, y a Donald Pérez Garay, director del área de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario, donde se encontraba recluido Edi Montes, y otros funcionarios del sistema penitenciario que resulten involucrados en estos hechos. ¿Qué tipo de delito? Estamos denunciando por el delito de asesinato, porque todos conocemos, ¿verdad?, como la circunstancia de la muerte de don Edi fue un asesinato agravado, porque era una persona desarmada,
estaba recluido en una cárcel y nosotros consideramos como representantes de la familia que aquí se dio un asesinato. Y esto no puede quedar impune. Hemos, como decía Jafet, hemos ido a denunciar a la policía, hemos ido a Plaza del Sol, nadie nos da una respuesta, los días transcurren, nadie. Entonces la fiscalía, por mandato de ley, de incluso de oficio, puede investigar este hecho. Pero como no hemos visto esa actuación, esa voluntad de que ellos contribuyan conforme a ley a esclarecer el hecho, venimos aquí a denunciarlo, a darle nombre, darle fecha, darle en qué condiciones estaba don Eddie, para que de ahí en adelante ellos puedan abrir una investigación en este caso. Continuando con más informaciones y a propósito de las violaciones graves a los derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado de Nicaragua a garantizar, escuche usted, la memoria, la verdad y la justicia conforme a sus obligaciones internacionales a través de un comunicado de prensa emitido este 31 de mayo. Al conmemorarse el primer aniversario de la masacre del Día de las Madres, el organismo expresa su reconocimiento a las madres de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua e insta al Estado a establecer procesos necesarios relacionados con la justicia, reparación y memoria, reconociendo las violaciones a los derechos humanos cometidas y garantizando su no repetición. Cito entre comillas, continuaremos dando seguimiento cercano a la situación de derechos humanos en Nicaragua con el objetivo de asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales contraídas voluntariamente. Cierro comillas, dijo la presidenta de la CIDH, la comisionada Esmeralda Arosemena. Por su parte, el secretario ejecutivo de este organismo, Pablo Abrao, dijo, y cito nuevamente entre comillas, a un año del ataque a la manifestación en conmemoración de las madres de las víctimas de la represión estatal, hacemos un llamado al Estado de Nicaragua a garantizar la memoria, verdad y justicia sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la crisis. Y siempre con más informaciones a propósito del actuar represivo de la policía en Nicaragua, un niño de 6 años resultó herido en su frente, tal y como lo evidencian las fotografías que ustedes verán a continuación, luego que un antimotín de la policía impactara la cacha de su pistola sobre el pequeño. El hecho ocurrió la noche de este jueves 30 de mayo en la ciudad de Masaya, cuando el menor, junto a su padre y un primito, regresaban a su casa luego de haber comprado comida y se movilizaban a bordo de una motocicleta. El niño tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario donde le suturaron la herida y le practicaron una radiografía. Escuchemos la denuncia que hizo más temprano este viernes el padre de la víctima, el señor Carlos Hurtado, en el programa Libre Expresión que se transmite acá en su plataforma Voces en Libertad. Cuando ya nos disponíamos a regresar, veníamos el niño, un sobrino de mi esposa y yo. Yo venía manejando. Entonces, cuando vamos bajando por una rampa, veníamos en moto. Entonces, cuando ya veníamos bajando una rampa, unas 4 cuadras antes de llegar a nuestra casa, un policía que estaba a mano izquierda de donde nosotros veníamos en marcha, me dice, y el ACA, la cacha del ACA rosa en el casco. Entonces, al hacer eso, el niño lo traemos en medio. Entonces, cuando rosa, el ACA rosa el casco, se fue a estrellar en el niño y lo reventó. Y obviamente, yo me detengo y el policía miró lo que hizo. Entonces, yo no tenía opción, yo no me podía quedar. Si no me quedaba en el momento que iban a hacer, llevarme preso porque iban a inventar algún delito o qué sé yo, quedándome preso. Inventar que por eso tuvieron que tomar esa acción. Fue puro abuso de poder, de pura impresión, levantó el ACA y le estrelló contra el niño, que evidentemente el impacto iba directamente contra mí. ¿Por qué motivo? No sé qué fue lo que pensó, no sé si se equivocó de persona, no sé si estaban esperando que pasara alguien, no sé por qué, pero el golpe iba pues directamente a mí. Desafortunadamente no fue así, le tuvo que pegar al niño.
Bueno, yo denuncio directamente a la policía que haciendo mal uso o un uso desproporcionado del que ellos poseen, se creen los dueños del país, creen que pueden hacer con las personas lo que se les antoja. Desafortunadamente, como fue cuestión de segundos, no logré identificar o tomar el número de chip del antimotín que hizo eso, porque ni siquiera fue un agente de tránsito, ni siquiera fue un policía común. Fueron los antimotines que están desplegados en todo el país, el que agredió al niño sin ningún asco. Ya usted escuchó la denuncia que hace el padre de este menor de solo 6 años, quien fue víctima del abuso y de la arbitrariedad que caracteriza a la policía en Nicaragua, cuyo oficial, a quien su padre identifica como un antimotín, agredió con la cacha de la pistola que portaba al menor. El contexto en el que se produjo ya lo denunciaba el padre de este menor. Continuamos con más informaciones y vamos a esta hora a establecer comunicación en vivo y en directo con el activista social Yasser Morazán, hijo del señor Alfonso Morazán. Militar en retiro, también preso político del gobierno sandinista, pero quien recientemente recibió el beneficio de casa por cárcel. Una situación que obviamente a sus familiares, todos en el exilio, tienen para seguir hablando a esta hora. Yasser, un gusto saludarte nuevamente desde acá, la plataforma Voces en Libertad. Gracias a ustedes por la oportunidad. Yasser, la noticia del excarcelamiento de tu papá, el señor Alfonso Morazán, entre los nicaragüenses, obviamente, azul y blanco, ha causado muchísima alegría porque tu papá nunca debió haber estado preso, como todos los presos políticos que existen en Nicaragua. Sin embargo, llama la atención dos situaciones. Primero, que él fue recibido por sus vecinos, porque cuando llegó a su casa, obviamente, la mayoría de sus familiares, sus hijos, vos, tu hermano, están en el exilio. Tu hermana también. Y el otro aspecto que llama muchísimo la atención fueron esas informaciones, esos detalles que ya ha venido diciendo don Alfonso Morazán sobre su estadía en la cárcel. Inclusive habla de que lo mantuvieron en el suelo completamente desnudo, una serie de arbitrariedades que obviamente como hijo duelen, y de ello precisamente queremos hablar con él. Primeramente, ¿vos cómo recibiste la noticia de que tu papá fue beneficiado con este cambio de régimen carcelario? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que reconfigurar el término, porque yo creo que ningún nicaragüense tiene que sentirse agradecido por estar encarcelado, porque la encarcelación no es libertad. De hecho, los presos políticos siguen estando presos y siguen con procesos judiciales abiertos. Así que no es ningún favor que nos ha hecho la dictadura, sino todo lo contrario. Es una forma de poder enmascarar su compromiso de liberación total de todos los presos políticos. Por lo tanto, aprovecho tu medio de comunicación para seguir instando a la diáspora y a la comunidad internacional por el mundo a que se sostengan y se potencien las demandas de sanciones internacionales, individuales y colectivas para el régimen Ortega Murillo. Evidentemente, nosotros nos sentimos contentos en el sentido de que un día menos de mi papá en la cárcel era un día menos de la posibilidad de que volvieran a golpear, torturar o terminar con el señor Eddy Montes. Sin embargo, es una felicidad a medias, porque yo sigo pensando que en la cárcel tengo amigos, conocidos que siguen estando presos, como el joven Byron Estrada, Victoria Obando, Lucía Pineda, Miguel Mora, etc. Entonces vamos a estar verdaderamente felices cuando salgan todos los presos políticos. ¿Vos ya has tenido la oportunidad de hablar con tu papá, Yasser? Ya hablé con él y fíjate que me da mucha contentura pensar de que mi papá conserva su sentido del humor, tiene un sentido del humor bastante ácido, muy parecido al mío, y también esperanza, fuerza, energías. De hecho, ayer ya se sumó a su primer plantón de protesta, y lo veo como renovado sus convicciones. Como decía él,
vamos a vivir en libertad hasta que dejemos de tener miedo de expresar, de salir a las calles, en nuestro caso, regresar al país. Entonces, yo lo veo lleno de energía, con mucha fuerza, mucha esperanza y ganas de seguir trabajando por la liberación de Nicaragua. ¿Qué detalles te compartió tu papá sobre su estadía en las celdas del sistema penitenciario? Ya se ha conocido a través de las declaraciones que él ha brindado a medios de comunicación independientes en Nicaragua, que lo mantuvieron durante días completamente desnudo y en el suelo de una de las celdas. Mira, lo poco que logré escuchar tu pregunta era como que te contara un poco sobre su experiencia en la cárcel. Mira, mi papá inicialmente estuvo aproximadamente un mes o un poco más en la celda de tortura del Chipote, donde le tocó dormir sobre una losa de concreto y en calzoncillos, como dijo él en sus entrevistas. Y en este tiempo, mi papá no se le pudo ingresar nunca su medicamento para la columna vertebral porque él tiene una lesión crónica producto de su participación en el servicio militar. Entonces estuvo, digamos, siendo torturado, también lo encerraban en un calabozo donde ni siquiera se podía sentar por las dimensiones pequeñas que tenía este, y posteriormente pues lo trasladaron a La Modelo, donde al igual que otra decena de presos políticos también fue golpeado, le dejaron súper rojo el brazo izquierdo. De hecho, una de las cosas iniciales que está haciendo mi familia en este momento es llevarlo a una valoración médica para saber cuáles son los problemas internos que le ocasionó la golpiza, porque él no puede dormir, de hecho, que no sea del lado derecho de su cuerpo. Entonces, apenas estamos empezando un proceso de valoración médica para saber en qué condiciones lo entregó la Guardia Nacional. Yasser, llama muchísimo la atención lo que vos mencionás, que él ha salido con sus convicciones renovadas. Hemos visto a otros nicaragüenses que han recibido este beneficio del excarcelamiento ser recibidos en sus barrios, en sus lugares de orígenes como verdaderos héroes y continuar al frente de esta insurrección pacífica que libran los nicaragüenses. En el caso de tu papá, el señor Alfonso Morazán, llama también la atención de que él es un militar en retiro, un sandinista que participó en la insurrección nicaragüense, pero que ahora es perseguido, es preso político. Se puede decir que es uno más de los traicionados por la revolución. ¿Qué crees vos que significa esto para una persona que entregó gran parte de su vida a esta etapa tan trascendental de Nicaragua? Fíjate que mi papá, siendo adolescente, se integró a la guerrilla para derrocar a la dictadura de Somoza y posteriormente dedicó toda su juventud y parte de su adultez al servicio militar. Él es miembro fundador del ejército sandinista o del ejército de Nicaragua. Y también toda su vida ha sido militante del FSLN, ha participado como fiscal en las diferentes elecciones a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces yo creo que mi papá es de estas personas que constantemente creyeron en el proyecto revolucionario y fue lo que trató de inculcarnos a nosotros en la familia, en el hogar. Entonces, yo asumo que para él es un duro golpe a sus convicciones, a sus creencias, a su cosmovisión del mundo. Particularmente yo tomé distancia al FSLN ya hace algunos años porque me fui dando cuenta de manera gradual que los valores éticos y la mística revolucionaria que mencionaban constantemente realmente no existía. Yo pienso que los mismos métodos de violencia y represión que han aplicado ahora son los mismos que utilizaron en los 80. Yo todavía no tengo una práctica ideológica con mi papá al respecto, pero yo creo que él se sigue sintiendo sandinista más no orteguista. Creo que él es de estas personas que hacen la separación entre una cosa y la otra. Desde mi punto de vista, ambas son lo mismo, solo que unos mataron en los 80 y otros mataron ahora. ¿Cuál sería tu mensaje ya para finalizar, ya hacer esta entrevista para los familiares, para los amigos y para todos los nicaragüenses que continuamos a la espera de que sean liberados, pero auténticamente liberados, todos los presos políticos y también los excarcelados del régimen en Nicaragua? Yo creo que es importante que cada nicaragüense identifique cuál es su rol en esta lucha nacional. Si estás exiliado, si sos de la diáspora, si sos del sector privado, si perteneces a alguna organización no gubernamental, es importante que estés clarísimo de que sin presión no hay negociación y que sin desestabilización del régimen no hay liberación del país. Entonces, yo los invitaría a sumarse
de manera activa, constante y consciente a los múltiples ejercicios de desobediencia civil que yo, por ejemplo, he estado compartiendo en mis redes sociales, y también que tengo la fe y la confianza que en los próximos días o semanas estructuras como la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco empiecen a convocar al pueblo de Nicaragua. Por darte un ejemplo de manera concreta, es importante que el paro de consumo se extienda por siempre y para siempre a todo negocio, persona o empresa vinculada al régimen Ortega Murillo o al partido del FSLN. Entonces, ese es un ejercicio o una tarea chiquita, cotidiana, que cada nicaragüense tiene que empezar a hacer a partir de ahora. Tenemos que estar claro que nos toca poder, poder y poder para gobernar desde abajo, a como históricamente le ha gustado al Frente Sandinista. Te agradecemos muchísimo, Yasser, tu tiempo para compartir con nosotros acá en Voces en Libertad sobre el excarcelamiento de tu papá, y también para continuar alzando tu voz, instruyendo a los nicaragüenses en formas en las que se puede protestar e incidir a través de las redes sociales y a través de otro tipo de acciones. Muchísimas gracias y un abrazo para vos. Ya escucharon, estábamos estableciendo comunicación en vivo con el activista social Yasser Morazán. Él es hijo del señor Alfonso Morazán, preso político del régimen sandinista, quien fue beneficiado con este cambio de régimen carcelario, casa por cárcel. Él fue recibido, como todo un héroe, en su casa por sus vecinos, ya que la mayoría de sus familiares, entre ellos sus hijos, se encuentran en el exilio. Estas son algunas imágenes de ese momento vivido el día de ayer, cuando se conoció repentinamente que el régimen había liberado, o mejor dicho, otorgado excarcelación para 50 presos políticos, entre ellos el señor Alfonso Morazán, quien, como ya mencionaba Yasser, es un militar en retiro. Participó en la insurrección del FSLN allá por el 79, pero ahora dice que tiene más fuerzas para continuar exigiendo libertad, justicia, democracia en Nicaragua, ya que ha renovado sus convicciones, según lo que nos decía ya su hijo Yasser Morazán. De esta manera hemos finalizado nuestra edición de este viernes 31 de mayo acá en su noticiero Voces. No sin antes agradecerle su fiel sintonía. Gracias también por multiplicar nuestro contenido compartiéndolo a través de las redes sociales. Le invitamos a continuar siempre informado con nosotros y con las alianzas con los medios de comunicación independiente que hacen posible este proyecto de periodismo independiente. Estamos para servir a los nicaragüenses, estamos para servir a nuestra patria. Le deseamos un excelente fin de semana. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.